Buenos días, estamos ante dos enguerinos que van a representar al pueblo en estas fiestas de San Miguel del 2016. Ante ustedes tenemos a Sandra García Barberán, que es la festera mayor de estas fiestas, y a su lado Ismael Esteve Aparicio. Es presidente de la Comisión de los Quintos, presidente de los festeros, y nos van a decir unas palabras y una especie de presentación ante las cámaras de Guerra Televisión para que el pueblo conozca quiénes son estos dos, quiénes son estas dos personas, su lado humano y su lado festivo. Sandra, si te parece, empezamos por ti. Me llamo Sandra y soy la festera mayor. Efectivamente, así es. Bueno, Sandra, el motivo de esta presentación es, claro, que Guerra te conozca. Y te conozca, pues todo de ti. Tú eres, tus padres son... Manuel Esteban y Carmen. Manuel Esteban y Carmen. Ellos, ¿tienes algún hermano? Sí, una hermana. Una hermana. Y tú has vivido siempre aquí en Enguera, está claro. Y has ido al colegio. Cuéntanos algo de tu infancia. Si te acuerdas, que te acordarás de muchas cosas. No sé. Siempre siempre he estudiado aquí en Enguera y desde que pequeña he ido con Ismael siempre. O sea que tanto tú como Ismael y el resto de la comisión de quintos y quintas sois más o menos de la misma edad. Sí. Porque tú tienes 18 años. Sí. Tú eres ya toda una realidad. E Ismael creo que está también por esa edad, ¿no? 17 sí, sí. Aproximadamente. Por quedan ahí dos está. Meses. Te quedan dos meses para los 18 sí. años, pero sois ambos de la misma quinta. Y tú cuando eras pequeña, ¿alguna vez pensaste que ibas a ser reina o dama de honor o... no sé, algo relacionado con las fiestas? Sí, claro. ¿Tú has tenido esa ilusión? Sí, siempre. Siempre. ¿Y que lo has vivido ahora al nombrarte, pues eso, al nombrarte este nombramiento tan, tan, tan importante como es representar a todas las enguerinas, cómo lo has recibido? Pues con mucha ilusión, porque es lo que siempre había querido. Festera mayor, festera mayor. ¿Y tú, Ismael? Yo estoy emocionado de... porque no... A ver, siempre quería, igual que ella, ser el presidente de la fiesta, entonces, muy alegre. ¿Lo habíais hablado una vez entre vosotros? Sí, claro, desde sí. pequeño. Caray, espléndido. Entonces vosotros, poco a poco, vais desarrollando vuestra, primero, pubertad, infancia, pubertad, y ya llegáis a una edad en que esto... va de bo, como dicen en el juego de la pelota. Tú ahora, Sandra, estás estudiando, terminaste tu primer ciclo y ahora ya vas a la universidad. Cuéntanos un poquito qué es lo que vas a hacer y qué es lo que piensas en un futuro hacer. Voy a estudiar Derecho en la Universidad de Alicante y en un futuro aún no sé si hacer abogada o opositar a juez. O sea, opositar a la judicatura o desarrollar la función de la abogacía. Y dentro de la abogacía, en sus distintas ramas, tampoco tienes nada pensado. No, no. La verdad es que cuando se comienza, pues es eso, esa época de ir, de alguna manera, pues ir eligiendo el camino que uno piensa desarrollar luego. Y tú, Ismael, ¿qué piensas de hacer de tu vida? Yo... ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que has hecho y qué es lo que estás haciendo? Yo acabé la ESO y hice un ciclo medio en Cheste. Estuve 2 años allí, lo acabé y ahora estoy en Valencia haciendo un superior de prótesis dentales. O sea que cogiste la rama de la odontología aplicada a la formación profesional. No, yo el medio es que hice un cambio muy brusco. Hice jardinería, no me gustó nada. Bueno, está guay, pero no es mi... No es lo que tú... No. No es lo que te llenaba del todo. No, y entonces me he cambiado. Me han hablado bien de ese ciclo y me he apuntado a él. Y te has apuntado a él. Que esperemos que cuaje y seas un gran mecánico dental. Gracias. ¿Eh? Porque hacen falta. Si hacen falta los odontólogos, aquellos que plasman lo que los odontólogos mandan, pues es tan fundamental y tan importante como lo otro. Bueno, entonces ya estamos en fiestas. Estamos en fiestas, estamos a la entrada. Conocemos más o menos vuestras inquietudes de tipo profesional y personal. ¿Y qué dicen tus padres al respecto de que seas festera? Bueno, al principio mi padre no quería, pero al final pues lo acabé... No tuvo más remedio. Sí. Porque la presión de la madre habrá sido sí. fundamental. Porque no, es que ¿sabes qué pasa? Que todas las madres quieren que las hijas luzcan, que luzcan y mucho. En los chicos es distinto. En los chicos como que es algo normal, ¿no? Pero las chicas es algo descarado.
ese ha sido tu casa, Sandra. Sí. O sea, que te han presionado en casa. De alguna manera no es que te haya presionado, sino que te han animado mucho a poder serlo, ¿no? Sí. ¿Y qué con la familia? ¿Qué ambiente reina la familia? Pues muy bien. Con ganas, muchas ganas. Con ganas de que llegue los días. Sí. Casi a tantos como tú, ¿eh? ¿Y tú, Ismael, qué dice? ¿Qué dicen los papás? Pues nada. ¿Qué dice el tío Timoteo? Pues está contento de que yo sea el presidente. Yo se lo dije en un principio, yo quiero ser presidente. Me dice, por lo que tú veas, yo mira, te apoyaré ya. Porque tú en casa tendrás que ayudar también, habrás ayudado algo. Sí. Algo tiene que ver con la miel, el tema. Buah. Los veranos que me pego también son un poco... Son buenos, ¿eh? Joder. A veces por eso que ella se ha sentido cierta atracción por ti, por lo dulce que eres, ¿no? Relacionado con la miel. Porque yo sé que veo en vosotros, pues eso, os veo amistad y también veo, pues eso, cierta... congenir bastante por lo que veo y veo que vais a ser un gran presidente y una gran festera mayor. Y volviendo al tema festivo, ¿qué nos puedes decir tú de tu corte de honor? Pues este año tengo la suerte de que, como somos muy pocas chicas, somos todas amigas del mismo grupo de amigas y pues que supongo que lo vamos a pasar genial nosotras. ¿Vosotras? Claro. ¿Vosotras y ellos? Porque sí, también. Es que somos todos amigos. Ah, que eso es todo de la misma banda. Sí. Pues, somos como una familia. Somos una familia. Sí, pues es lo ideal, ¿sabes? Porque si los quintos están unidos... Las fiestas no pueden resultar mal. Cuando hay disparidad de opiniones y conflictos y muchos egos, que los hay. Hombre, hay de todo, pero nos intentamos apoyar lo máximo posible. Entre vosotros. Sí. Perfecto. Además, creo que tenéis unos gustos muy afines entre vosotros, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Cada uno tiene su personalidad, pero también ocurre que en temas musicales, lo digo a la hora de casar, voy a decir casar, bueno, de local y tal, no creo que haya muchas discrepancias en cuanto a música, de ambiente, en cuanto a actuaciones incluso. No, más o menos todos queremos lo mismo, entonces no hay problema. Siempre hay alguno que quiere otra cosa, pero... Pero eso es normal, un grupo tan heterogéneo eso es normal, tiene que haber uno u otro que cambie de tercio, ¿no? Y ya volviendo, y seguimos volviendo, porque el tema de los trajes, yo sé que para vosotros es algo bestial, es así. Sí. ¿Cuántos tienes? Uno, el de enguerina y el de gala. El enguerina y el de gala. Y que vas a llevar, pues eso, con una elegancia fuera de lo normal, porque esos días es para eso, para lucirles. Vosotros lo tenéis claro, con un traje y mira, ya pasamos la fiesta. Así es, no hace falta más ya. No hace falta más. Pues muy bien, poco a poco, pues nada, vais haciendo, vais madurando el tema y ya preparados para la presentación. No sí. Queda nada ya. Bueno, volvemos otra vez a lo que estábamos comentando, el tema de la presentación. En la presentación no vais a tener problemas tampoco, me imagino, porque claro, sois un grupo muy localizado, no sois demasiados quintos este año, no. Sois amigos... Sois compañeros y estáis muy habituados a lo que es la música y a lo que es... Porque tú has sido músico. Soy músico. Eres músico. Sí. ¿Qué instrumento tocas? El clarinete. Clarinete. ¿Y tú fuiste? Yo fui hace 2 años o 3, me quité la música. Yo tocaba la trompa. Tú tocabas la trompa, entonces tú eres de los míos. Yo empecé en la banda siendo un crío y lo dejé también de crío. Y el primer instrumento que me dieron fue la trompa. Ahora estoy educando y ahora me han dado el bajo, a la tuba. ¿Qué te crees? Y me estoy pensando, ¿sabes? La buena cuestión es que es algo que no debéis de dejar, lo que es el amor a la música es algo que debéis de conservar, sobre todo tú que sigues, él que lo ha dejado, pero no lo ha dejado, porque él lo llevará ahí, en la cabeceta, seguro. Sí, seguro. Pero tú no se te ocurra ni dejarlo. Compagínalo como sea, pero no lo dejes. Y también otras actividades que habéis tenido, que estéis acostumbrados a una cierta disciplina de paseo o de... No sé, lo digo porque en los juniors os han enseñado, porque tú has sido junior también. Sí. ¿Y tú? Yo también. ¿Y tú? Entonces ahí se enseña de alguna manera también, pues eso, el convivir, el estar con amigos, el tener una cierta disciplina dentro de lo que es, no desfile exactamente, pero sí en algunos de los actos que hacéis, yo lo he visto eso también. Quiero decir que estés habituados a todo eso. Estamos en el día de la presentación. ¿Qué nos podéis decir? Que tenemos ya ganas de que llegue.
tenéis ganas de que llegue. Claro. ¿Y tú qué dices, español? Porque vais a tener que hablar. Digo lo mismo, sí, un poco de nervios por ese aspecto. También hay que hacer mucha faena de andar y eso por allá arriba, pero bueno. Sí. Bueno, eso no es faena. El andar será mucho más acusado en ella que en ti. Pienso yo, a no ser que te pongas ese día unos zapatos que te aprieten no, tanto. No. ¿No? Qué va, hay que ir lo más cómodo posible. Exactamente, eso es lo que yo os aconsejaría, que fueses lo más cómodo posible y que hicieses algo de este acto una cosa natural. Natural, que cuanto más natural, más bonito. Sí. ¿No os parece? Sí. ¿Y luego qué haremos? Después de la presentación. Después de la presentación iremos al vino d'honor, luego es el pregón y luego hay vacas y orquesta. Ya, lo cual quiere decir que la fiesta comienza. Sí. Sí. Y vamos a tener que compaginar lo que son los actos de festivos con los actos lúdicos, religiosos, representativos, por decirlo de una manera. Sí. Porque es obligado para todo festero y festera y presidente y comisión. La misa de San Miguel es fundamental. Los actos religiosos de la Virgen de Fátima, como patrona que es también de Enguera, es fundamental. Y son actos que tenéis que asistir. Y que tenéis que asistir representando en vosotros a lo que es la juventud enguerina. Entonces tenéis que hacerlo lo mejor posible, eso está claro. Sí. Luego los pasacalles, ¿qué os parecen? Pues yo creo que los pasacalles son como más para divertirse, no sé, lo veo así. ¿Y tú qué dices, Ismael? Yo pienso lo mismo. Que es una exhibición, ¿eh? Claro, sí. Ahí va esa que te vea la gente. Esos son vino y rosas, ¿eh? Alegría, alegría y hola y saludos a este y vosotros, como habéis llevado una noche, la anterior casi seguro, súper agitada, ya os veo a todos con gafas de sol. Sí, pero cierto, hombre. Es que eso es un sinónimo de la fiesta. El pasacalle el día siguiente, las gafas de sol no fallan. Las ópticas ganan un pastón con vosotros, ¿eh? Sí, que es verdad. Porque ¿qué pensáis? Que vais a reventar. Bueno, hombre, es nuestro año. Hombre, claro, es nuestro año. Y lo queréis aprovechar. Claro. Es lo lógico. Bueno, pues hemos hecho un pequeñito repaso a lo que es la actividad de un festero, de una festera. El disfrutar de día y disfrutar de noche. Y lo que sí os pediría sería que vosotros a vuestra comisión y sobre todo a la juventud le pidiese que disfrutase mucho, que lo pasara lo mejor posible, pero cierto orden, ¿eh? Nada de excesos. Si es posible, nada de excesos. Que entiendan que la gente quiere fiesta, pero que a veces ese exceso de la gente joven, que yo soy joven, o sea, yo he sido joven y entiendo perfectamente que a veces es imposible, ¿no? Pero vosotros con la autoridad moral que tenéis, sí podéis amansar un poquito las fieras. Me explico. Hay gente pues que la fiesta la toma de una manera distinta a vosotros, ¿eh? Mm. Pero claro, lo que sí os digo es que incido, hay que disfrutar a tope, disfrutar y disfrutar. Bueno, hemos visto lo que es el acto de presentación y demás, que tenéis, pues eso, tenéis ilusión y ganas de hacerlo bien. Ahora estoy viendo al fondo lo que tenemos, veo el pueblo de Enguera, ¿eh? Veis la torre del campanario. Estamos en un marco incomparable, nuestro pueblo es muy bonito. Sí. ¿Eh? ¿Qué os parece a vosotros lo que es Enguera? Hombre, es que yo como he vivido aquí toda la vida, pues no puedo decir nada malo del pueblo. No, debes de decirlo, debes decir lo que te parece que es Enguera. A mí me encanta. No se puede comparar con... Bueno, yo no lo comparo con ningún pueblo. Yo tampoco. Se está aquí tranquilo, hay de todo y se está de lujo aquí. Formidable, ¿verdad? Ahora que hemos empezado, por ejemplo, yo estoy en Alicante, en una ciudad, en Valencia, pues es muy distinto aquí. Allí hay mucha gente, un agobio creíble y aquí echamos de menos el pueblo un poco, entre semana. Eso es lo que le ocurre a todos los egregios cuando marchan fuera. Ahí está aquella lectura, ¿no? Qué alegría y qué pena cada vez que paso a frente de Lucena. Eso es lo que está bien grabado a vosotros. Eso sí, lo tenéis pues grabado. Sí. Y al respecto de las fiestas y demás, lo que sí me gustaría es ver vosotros cómo pensáis qué se podría añadir o qué se podría quitar a las fiestas y qué os parecen las fiestas que se han programado para este año. Ahora es el momento de que también vuestros compañeros
vosotros habláis en nombre de ellos, y el pueblo sepa qué es lo que piensa realmente la juventud guerrina y los festeros. Hay una cosa del sábado, el pregón, la bajada de peñas este año no se hace, y a todos los y a toda la juventud no le ha gustado eso. Entonces, hemos intentado por todos los medios a ver si se puede hacer, pero no hemos conseguido nada. Entonces, ¿sabéis a qué ha sido debido eso? Pues como otros años, la gente se quedaba arriba en la iglesia, no bajaba, y entonces como se quedaba ahí estancada, pues han decidido hacerlo desde la Plaza de la Fuente para que la gente que estaba ahí esperando y que nunca, que no esto, pues pudiera verlo, el pregón, porque desde allí arriba la gente... Como que no se entera. Claro. Eso es el motivo que creéis vosotros que se ha hecho, por eso, por lo cual se ha hecho así, vamos. Sí. Sí. Pero a vosotros particularmente, ¿cuál os hubiera gustado más? ¿Cuál de los dos casos os hubiera gustado más? A mí me habría gustado más la bajada de peña porque se ha hecho todos los años, claro. Pero... La verdad también... es que de debajo de la plaza, cuando ves bajar toda la riada humana, es impresionante. Y más en plan festivo, pero claro, yo no conozco muy bien el tema, ¿no? Entonces no puedo opinar, pero vamos, vosotros que lo sabéis, pues es algo que echéis de menos. Sí. Se podría estudiar para otro año, eso está claro. La experiencia es la madre de la ciencia. Y en cuanto a demás actos y demás, ¿os parece bien? ¿Los toros? Así, sí, todo. Sí, sí, sí. Sí. Está bien organizado. Y bueno, pues eso. Que animamos a la gente a que venga todos los actos que hagamos y que lo disfrute igual que nosotros. Que participen. Sí. Vosotros le pedís a la gente, tanto gente joven como gente más mayor, que participe, sí, de la fiesta. Todo el mundo. Claro. Para que tenga éxito una fiesta de ser así. ¿Eh? ¿Coincidís conmigo en eso? Sí. Sí. No sé. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que a veces la gente mayor quiere cosas más tranquilas y la gente joven quiere cosas de más bullicio. Sí. Compaginar unas cosas y la otra, pues es labor de quien organiza las fiestas. Claro. Y en cierta manera también es labor vuestra, porque yo me imagino que vosotros habéis colaborado muy mucho, sí, en la concepción de todo un programa. ¿Es así? Nosotros, sí, llevamos todo el año vendiendo rifa y tal, y entonces, claro, la rifa normalmente la compra más la gente mayor, entonces si es los que han colaborado con nosotros son ellos, también queremos darle un poco como más de actos a ellos, sí, porque sí, son los que nos han estado ayudando durante todo el año. Porque las firmas del pueblo, me imagino que también habrán colaborado con vosotros, quiero decir, las firmas comerciales. Sí. En algo habrán colaborado con, claro, vosotros, ¿es así? En las rifas también. Sí, una, sí, papelería, sí, 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 todo eso. Pues muy bien, bueno, pues entonces esto, como veréis, está tocando su fin. Nosotros, por la parte que nos corresponde de Guerra Televisión, para nosotros ha sido una satisfacción muy grande hablar con vosotros, porque de alguna manera sois la transmisión del pensar de la gente joven. Aunque no soy muy locuaces, caray, lo tengo que decir. Me habéis tenido toda la entrevista, me habéis tenido... Estoy agotado con vosotros. Y yo espero que lo que es el público en general esté satisfecho de la juventud en Guerrina, ¿eh? En representación de ellos estáis vosotros. Igual que, por ejemplo, pues yo puedo estar, ¿no? Porque veo que sois una pareja que tiene, pues eso, cierta complicidad. Sois amigos, se os nota, que sois muy amigos. Y que no es posible que lo que es las fiestas fracasen, porque vosotros estáis muy unidos. Os veo muy unidos y muy tranquilos. Sí. ¿Vosotros de alguna manera queréis dar algún agradecimiento? Hombre, pues con toda la gente que nos han estado ayudando durante todo el año, porque con las rifas, luego también cuando hemos hecho actos en el verano cultural, que hicimos unas paellas, una disco móvil y una orquesta, y colaboró mucha gente porque vino mucha gente y... Estamos muy agradecidos con el pueblo por eso y esperemos que las fiestas sean de su agrado. Porque ahora también tenéis organizados, Ismael, paellas, gachamigas y claro, muchas más cosas, ¿no? Y ojalá viniera gente como vinieron en esos actos también. Pues yo creo que no tenéis que dudar que va a ir. Va a ir, y eso muy mucho tenéis culpa vosotros. Porque vosotros sois los que tenéis que hacer que esa gente vaya. En el boca a boca. Claro, en eso también, claro, trabajamos mucho en hacer eventos por Facebook
y todo eso. Convocar a la gente, claro, por Facebook, las redes sociales. Además, como hemos ido al instituto con mucha gente, con compañeros de Anna y tal, entonces, como nos conocen, pues sabemos que van a venir porque hemos estado con ellos 6 años y sabemos que van a venir a vernos y vendrá, esperemos que venga bastante gente. Yo no lo dudo, yo no lo dudo, y esa es la, en fin, la sensación que tengo de que va a ser unas buenas fiestas. Esperemos. Y por último, sí, lo que sí os pido es, pues eso, un reconocimiento al gran esfuerzo que están haciendo vuestros padres. ¿Es así? Sí. Quisiera que dedicases algunas palabritas a vuestros padres y a vuestra familia, porque no es que para menor duda que el sacrificio que están haciendo y el empeño que van a poner en que todo quede bien será muy superior al vuestro, no me cabe la menor duda. Hombre, desde pequeños nuestras familias siempre han querido que fuéramos los dos y ahora que ya toca, pues están todavía haciendo, más. Claro, está, y tiene mucha ilusión igual que nosotros y les damos las gracias porque es como un sueño que es, que habéis podido realizar. Claro. Uh-huh. Claro, Ismael. Muchas gracias también a toda mi familia. Espero que disfrute también mucho conmigo y eso, que se lo pase bien. Pues nada, las gracias nos vamos a dar a vosotros por ser tan amables, por presentaros ante el pueblo en un medio tan de tanta difusión como es Enguera Televisión, a nivel local, lógicamente, y también en parte a nivel comarcal. Que os vean, os van a conocer vuestros compañeros de instituto, sí, van a decir, coño, son los de Enguera, sí, hay que ir a la fiesta. Claro. Y repito, muy agradecido por vuestra atención, por vuestra gran amabilidad en estar esta mañana con nosotros y sobre todo en daros a conocer. Nosotros, desde nuestra parte, pues eso, estamos siempre en contacto con el pueblo y sobre todo con vosotros. Si alguna vez necesitáis algo de nosotros, de Enguera Televisión, no dudéis en llamarnos para cualquier acto que vosotros creáis que es realmente importante para vosotros y sobre todo para Enguera. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias, señores televidentes, y estos son los festeros de Enguera 2016. Sandra e Ismael.